Cap a Serracó. Sí? Preparada. Siempre me siento más cómoda, más baja, que no se me vea tanto. No vol dir que se te vegi més. Aquest color el que fa és que t'empobreix. Sí. Vaja. Com estàs? Com estàs? Com estàs? Com estàs? Tranquil·la. Sí, una putada, eh? Tranquil·la. No, no ha sigut una putada. No ho ha sigut. Va! David, David, a mi, va, vinga, que ja hi eres. Ja hi ets. Tranquil·la, tranquil·la, Margarita. Estic aquí per ajudar-te, guapa. Un artista que té pànic a que la gent vegi la seva obra. Pànic que la bloqueja, que la fa plorar. Un artista que ha d'exposar i no assimila les opinions, bones o dolentes. Comença Fora Por. Soy Margarita Fonallà, tengo 56 años, soy ceramista y todas las cosas que se puedan tocar con el barro, pues las hago. Sus obras son muy elaboradas, ¿no? Y son muy bonitas en el sentido de que a cualquiera le gusta una figura de ella. Ella ha hecho figuras, ha hecho esculturas, ha hecho murales. Muy redondeadas, muy... No, es que es difícil de explicar, pero son piezas sexys. Tengo miedo a exponer y a exponerme. Margarita es bastante controvertida. Por una parte, manifiesta que tiene miedo a exponer, sin embargo es una persona que es súper atrevida. Yo, una cosa que me da miedo no la afrontaré, ella una cosa que le da miedo se la pone como un reto. Yo diría que mi madre es valiente, tímida por el hecho de no mostrar sus piezas. Es quizás eso, que me vean, que me juzguen, que no guste lo que hago, un poco la crítica. Hasta que considera que lo ha superado, que para mí no, pero bueno, hasta que considera que lo ha superado. Esa inseguridad de decir lo estoy haciendo bien, soy lo suficientemente buena, hay mucho juicio. Antes de enfrentarme a un fracaso, pues ya no lo intento. Me sorprendía mucho que tenía su garaje, que es un garaje enorme, a reventar de obra, pero la tenía ahí guardada. Tan siquiera en el taller, en l'acadèmia, tenies puesta su obra, no? De vegades fer passes cap endavant li costa molt, perquè es troba en la barrera de la por i se queda enganxada amb això. Creo que no se valora. Creo que el problema que tiene Margarita es que no es capaz de valorarse. Y entonces no es capaz de ver lo bueno que ella es capaz de crear. Cuando expongo y me muestro, pues me pongo enferma. Hicimos una exposición en Las Salinas, que fue muy bien, fue mucha gente, ella estuvo muy amable, muy cordial con todo el mundo. Parecía que ella estaba pues en su salsa, ¿no? Pero después por la noche se puso enferma, tuvo que venir el médico a ver lo que le pasaba y fue de los nervios que llevaba ella por dentro. Nervios que nadie en absoluto nos dimos cuenta. No sé por qué no se valora a sí misma, la verdad. No lo sé. Habrá por la crítica y por a sentirse infravalorada. Y me angustia y estoy francamente mal. Ella es artista, aunque ella no lo sepa, es artista. Y los precios que pone son de artista. Y una gente no va a la feria del arte, va a mirar y a llevarse una tarjeta. Y si tiene que comprar, compra, pero no se vende en las ferias. Con lo cual, es absurdo que se lleve este temor a la feria. Creo que tengo que aprender a hacer cosas menos estructuradas para poder encontrar esa otra parte de mí más relajada, más tranquila. Y si mostrando eso ya no siento vergüenza, bueno, ya habré dado un salto olímpico. El cas d'Anna Margarita és greu. Tan sols parlar de la seva obra i plora. Està bloquejada i el repte és molt fort per ella. Estarà preparada? Jo tenia els meus dubtes. Tranquil·la, tranquil·la, Margarita. Estic aquí per ajudar-te, guapa. Margarita! Hola, Chisco! Com estàs? Qué alegría, te he pisado. No, tranquil·la, tranquil·la, tot bé, com estàs? Bé, sí, esperándote. Jo ho veig, ja. Aquí. En ese sitio tan bonito. Fantàstic. ¿Has visto qué sitio te he escogido? Sí, no, no, a més, de banc de Cabrera. Això mateix. Que bé. Un paseíto. Així que on vols que mos vegem? Pues en casa. Perfecte, anem a parlar... Oh, genial, genial, perfecte, sí, 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 vinga, vinga. Vinga, vamos. Bona hora per fer un cafè. Anem-hi. Ella té moltes idees i moltes ganes de fer coses, però la por aquesta la deixa parada. Yo siempre intento que ella
hacerle ver lo que vale y decirle, es que eres, eres guapísima, no sé qué, tus piezas valen muchísimo. Y no, no se lo cree, no. Dice, no es verdad, es que me lo dices porque eres mi hija, ¿sabes? Y creo que ha llegado el momento de salir de ese agujero. I de res, vinga. Començarem. Ai, que bé, s'està aquí. Un té fresquito. Moltes gràcies. Que bé. De res, de res. Tranquil que s'està aquí. Mm? S'està molt tranquil. Sí, s'està molt bé. Mem. Dime. Madonna Margarita. Sí. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, tengo una exposición en Sarracó. Uh-huh. Y siempre me ha costado mucho exponer y mostrar mis trabajos. De hecho, hice una exposición hace tiempo y no me fue bien, uh-huh, emocionalmente. Entonces, había dejado todos estos años sin volver a exponer. Et dir, tens por a exposar les teves peces? Sí, és lo mismo. És molt curiós, això. Las tengo escondidas hace años. Pero porque me da reparo. I te da reparo la resposta de la gent, el que puguin dir, el judici... Sí, yo creo que es todo. Aquí? Un batiburrillo, un mejunje ahí, de todo. Y cuando empiezo a escarbar digo, uy, me pesa demasiado y prefiero no hacerlo. Creo que no se valora. Creo que el problema que tiene Margarita es que no es capaz de valorarse. Perquè, diguem, és la seva ferida aquesta. La seva falta, una mica de falta d'autoestima. I per què creus que passa? És a dir, tu poses unes peces a exposar, ve qualcú i diu, m'agrada molt aquesta peça, te la comp i tu te'n vas correguent. Pues casi sí. Pues casi sí. Una peça teva té molt de tu. Quizás eso. No? Posar preu una peça que té molt de tu és complicat, també. Mucho. Però de la mateixa manera, aquesta resposta superpositiva d'algú que vol comprar una peça teva, això... Me bloquea más todavía. Ja. Tu ho assumeixes, ho assimiles com un... Com una, no com un atac o com, una, o com qualcom negatiu. O que no me lo creo. O que no te lo crees. Sí. No hay piezas en la casa porque esto le da vergüenza mostrarse como es ella. Es una limitación porque cuando el miedo a ser juzgada te hace plantearte tus modelos artísticos y tus creaciones que ya desconfías de lo que estás haciendo. Quizá valora mucho su obra, pero tampoco sabe qué precio monetario ponerle, porque quizá para una persona 200 euros una pieza suya sea demasiado, porque al fin y al cabo es una escultura pues no demasiado grande, y quizá para ella 200, por poner un precio así que me viene a la cabeza, sería poco porque es algo que le ha llevado muchísimo trabajo, a lo que le ha puesto muchísimo cariño, y que quizá ella, pues ese dinero, pues no lo represente, no lo valore. O sea, ella no es de artesanía mallorquina y una jarrita... Un euro. És a dir, tu te vares voler dedicar sempre a l'art, al món de l'art? Tu sempre t'has volgut dedicar des de petita? Bueno, yo de pequeña no sabía ni que existía la cerámica. Uh-huh. Para mí es fue un mundo que casualidades de la vida, yo era disléxica, y entonces en aquella época lo que era la dislexia se desconocía y me la detectaron de muy mayor, con lo uh-huh cual lo que fue la recuperación, yo ya llevaba un retraso escolar muy grande y le dijeron, esta chica no puede seguir estudiando, así que búsquele otra cosa. Y mi madre, pues como me vio que yo hacía cositas con plastilina y era muy manita, si cogía una maderita o cogía lo que fuese y de todo hacía algo, dijo, pues la apuntaré a cerámica. Y yo le dije, ay mamá, qué bien me lo paso. Y digo, no me voy a ganar la vida porque me lo estoy pasando muy bien. Y parece que sí que me he ganado la vida haciendo cerámica. Yo no creo que fuese la dislexia que la llevó en sí por ser disléxica. Creo que en eso realmente ella tenía una vocación. Y yo creo que es más por vocación que por la dislexia. ¿Que la dislexia ayudó? Probablemente. Llavors, tu, podria ser també que has fet que tu comences ceràmica perquè fet fa que potser la teva pròpia creació no tinguis valor que tu li hauries de donar? Jo no... Saps què te vull dir? Jo crec que és més... el alimento de la família, de
Lo que oía que se decía. Ajá. Más que la, sino los mensajes subliminales que oía por detrás. Ya. Més això. Sí, más. ¿Qué haces? No sirve para nada. Ya. Vaya tonterías, esto es un trasto. Dice, no valen todo lo para que la gente lo vea y lo comente, no quiere, ¿sabes? Y entonces esto, pues, te merma la creatividad y te paraliza. Es como una minusvalía porque te paraliza. Aquest mal d'entrada té un nom que se'n diu terribilitis. Terribilitis. És a dir, que estem donant més importància a les coses de la que tenen, no? Probablement això, aquest gest tan tranquil i tan generós com és fer una cosa i posar-la i una persona que vengui i la vulgui comprar, aquesta relació, que tu encara te costa molt portar-la, no és terrible. No és horrorós. El Colocam... Tranquil·la, tranquil·la, Margarita. Estic aquí per ajudar-te, guapa. Oh. Quan aconsegueix, això te dic, tirar-se al riu, a la piscina, cap problema, a por todas, per necessitar el tirar-se. Fem una cosa. Aquí hi ha una gràfica. Genial, molt bo, bo, normal, dolent, molt dolent i terrible. Mm. Sí? Començant, una cosa genial. Pues mi família. I una cosa molt bona. Pues mi taller. Una cosa bona. Pues vosotros, que estáis aquí, que m'encanta. Sí. Que m'ajuda. Nosaltres, molt bé, gràcies. Sí. Ara digue'm una cosa terrible, saps? Ai, senyor, senyor. Que horror. Es terrible todo lo que veo en la televisión, es evidente, todo eso. No miro el telediario ni miro las noticias porque eso sí que me descompone. El terrorismo, eso que están ahora y veía que venían todos los inmigrantes y venían mil, eso sí que me... Una cosa molt dolenta. Bueno, pues la violencia de género, por molt ejemplo. Bé. Una cosa dolenta. Pues... El enfadarte con las personas en general. No me gusta enfadarme. Uh-huh. Violència verbal. I una cosa poc dolenta, per exemple? Poco malo. Es que... És que te pique un mosquito. Sí, eso es poco malo. Això és poc malo. Gracias, això és, no? Por la ayuda. I una cosa normal? Nada, un día normal, que te vas a la playa, nadas, tomas el sol, lees un libro... Un día d'estiu. Un día de verano tranquilito. Un día d'estiu. Un día en mi taller, también. Molt bé. I aquesta angoixa per exposar i no poder exposar, on la col·locaries? Amb es tragèdia de refugiats? En ses dones mortes de violència de gènere? Qué vergüenza, ¿no? No. On la col·locaries? On la col·locaries? Para mí es terrible. I la col·locaries igual com... Qué vergüenza, ¿no? No, no és ninguna vergüenza. És donar-se compte de les coses, del valor que tenen en realitat. El que hem de canviar és pensament negatiu per pensament positiu. No passa res. No passa res. Que jo exposi la meva peça i que agradi, perquè agrada, no passa res. Què hem de fer? Hem de canviar aquest dolent per un bo. Sí? Bueno. Confío en ti, ¿eh? Yo confío plenamente en ti. Sí. Fora por. Fora por. Fora por. Venga. Fora por. A lo mejor tendría que aprender a venderse y decir, pues mira, esta es mi casa, soy ceramista y tengo piezas mías, porque es que no hay nada. No hay ni una sola pieza en casa. Y es ridículo, la verdad. ¿Quieres salir de ese estado catatónico que dices ni lo entiendes? Dices, y estoy mal y me angustio y lloras y no quieres salir, no quieres nadie que te vea. Y dices, pero... Y al final dices, pues ¿para qué? Y digo, pues nada, he venido a esta vida a superar cosas. Y bueno, he tenido esta oportunidad y la he querido aprovechar. Va, mira a mí, va, venga, que ya llegas. Ya llegas. Em costava entendre el bloqueig d'anar a Margarita. Volia que s'obrís i deixés enrere moltes coses. Sabia que costaria, però no tant. Guanyar-se la confiança seria difícil.
Ho vaig fer amb el seu art. El resultat, aquest. Hola, Margarita. Hola. Mira, escolta, que opaca teva. Ai, gràcies, m'has dit un davantal. Sí, perfecte. Clar que sí. Així no mostra camp. Me parece apropiado. Molt bé, fantàstic, perfecte. Escolta, fem una prova de confiança. Me vull ficar dins del teu món també. Vull que m'ensenyis una mica de com maneges els fangs, argila, perquè vull que donem forma a l'angoixa. Una mica d'art-teràpia, no? Com treballes argila, com treballes tot, una mica... Bueno, entrar una mica en este món, si també. Si és per a l'angústia, lo haría d'una manera, perquè tiraria el barro contra el suelo, vale, lo destrozaría, vale, lo hacemos. Y lo mandaría todo a filas mientras, no, mientras no mostacam. I crec que la faria com a una peça gran, cap a dalt, en formes irregulars. Lleno de aristas, lleno de... no todo contrario a algo liso, ¿no? Algo muy rugoso. Una mierdecilla ahí, llena de golpes, con todo el estrés sacado. Fea, una pieza muy fea. I no agafis más algo. D'acord. Si no agafes mucha agua no pasa res. Molt bé. Però l'angústia, això sí. Molt bé, trossos. Això seria l'angoixa. Molt bé, trossos. Tot destruido. Todo roto. I feim una figura, no? Algo que pugui... Saps escrit de Munch? Ben. No? Aquell crit fantàstic. Que una figura que también demuestre la angustia, no sea, sí. Por ejemplo, a mí esto tan roto, tan desordenado. Esto sería angustioso para ti, ¿no? Como ves, mis ¿no? piezas suelen ser bastante pulidas. Sí, son muy redondas. Demasiado. Y me gusta esto. Ahora que dius de les teves peces, ¿cómo arribas aquí? En esta... Bueno, yo hago... Esta redondez, en esta... Sí, en esta forma. Sí, en esta forma circular... Esas... geométricas. Sí. Pues en principio hago un boceto en pequeño, como de unos 20x20, y luego las reproduzco al tamaño que yo quiero. ¿Ves? A mí me viene un señor gritando, espera, a ver si lo consigo. Ah, ¿ves? Qué bien. Mira. Para mí no tiene forma, es un poco más abstracto. Y para mí es más... Mira, una cosa así, indefinida. Si tuviera que definir... El vacío este de la angustia, ¿sabes? Que cuando estamos angustiados tenemos como un vacío. Sí, sí, por eso le he hecho un agujero. Okay. Y un bon forat. Que se me pierde todo por el agujero. ¿Has visto? Estoy... De hecho, es que me gustaría a veces romper. Me encuentro un poco... No me desagradan mis piezas, pero me encuentro un poco cuadriculada. Ah, ¿cuadriculada? ¿Sí, circular? Pero como muy pulida, demasiado de acuerdo. Perfecta. De acuerdo. Entonces, es como ¿te gustaría? ¿Y por qué no lo haces? La próxima. Por eso que me has dicho antes de lo de ser perfeccionista. Ya, aquí si, está, una si mica, está, ¿no? Si está demasiado perfecta, pues voy bien. Pero si lo hago esto, pues me censuro yo. No. No. La propera me prometes que la... Sí, la verdad me angustia más la tuya que la mía. Esta está triste. Sí, está triste, ya le he caído y es patarra aquí. Molt bé. Diciendo, pero ¿qué hago? ¿Qué es esto? Ho tenia clar. No podíem anar a la nit de l'art de Sarracó. No estava preparada. L'equip sentia que ho passaria massa malament. Abans de rendir-me vaig canviar d'estratègia. Tenia por i de li faríem passar por de bon de veres. No te tiraràs? Sí, que me tiraré. Vinga. Va, anem-hi, va, vinga, que ja hi eres, ja hi ets. Impressiona, eh? La meva estratègia era clara, relativitzar. Hi ha coses que fan molta por i altres que fan respecte. Com reaccionaria davant d'una de les pors més habituals? La por al perill. Mirau. Ara trobarem en Marcos i en Antoni, mira-los aquí, hola. Que mos posaran tot el que necessitem. Què tal? Hola, Xis, com Marcos, com Toni, estàs? Com anem? Com up. Us presenten a Margarita, la convidada d'avui, i volem passar per aquesta locura fantàstica que teniu per aquí. Començarem equipant amb arnesos. En Antonio i jo vos posarem un arnes a cada un. Tenim un mur d'escalada, una tirolina de desplaçament vertical,
un primer pont, Saliana, que és punt àlgid o un dels punts àlgids... I... perdona, a Saliana quant de metres està? Perquè dius punt àlgid. Saliana jo crec que està de més 10 metres. 10 metres, eh? Faran de Tarzan. Sí? Se desplaça aproximadament 10 metres més verticalment i després tenir un 3 o 4 ponts per acabar a una tirolina de 200 metres. Uau. Molt bé. Uau. És una bona aventura. Sí, sí. Eh? Sí o no? Sí, sí, sí. Preparada? Bien. Ya puedes subir, cuando quieras. Bueno, allá voy. Pues li va costar moltíssim fer-ho i estava marra al terra. De 10 metres d'alçada, tirar-se al buit... M'agradaria veure-ho. Si ho aconseguís, l'aplaudiria molt. Vinga, Margarita, amunt, amunt. Voy, voy. Vinga, amunt. I no me agarro. Amunt. Ale. Val, molt bé. Ale. Ui. Ai. Bien, Victoria. Mira que bien. Ja estic arribant. Que àgil, que àgil. Ja ho tenim, això. Estàs a 8-10 metres d'altura. Una tirolina de desplaçament de 30-40 metres. Què te pareix? Bé. Bé. Sí. Sí? Ja? Vinga, ja? Vinga. Quizá mi madre se atrevería a tirarse. Puede que sí, puede que sí. Si la empujáis. A lo mejor le cuesta, a lo mejor pega un grito antes de tirarse, pero... pero se tirará. ¡Javi! ¡Ay! El hecho de dudar, me tiro o no me tiro, qué hago, me tiro, no sé si no, pues me estaba produciendo más angustia y al final dije, pues me tiro y no pienso. Yeah. Ja estem aquí. Com va això? Molt bé, va bé. Sí? Està clar que no hi ha perill, però el nostre cervell no pensa el mateix. Com afrontaria el pas pel pont? Mirau. Margarita, tu has vist Indiana Jones i el Temple Maleït? Sí. Gran pel·lícula? Sí. I d'aquell pont és el mateix. Elevat? Mira'l, aquí el tens. Eva. Vinga. Me toca, no? Fora por. Vinga. Endavant. No miris en terra, no miris en terra! Ai, senyor! Ai! Margarita! Ei! Hola! Preparada? Bueno... Liana, de 8 metres d'altura fins ara. Una tirolina fàcil, sí. Un pont mitjanat, mitjanat. Però ara, liana de 8 metres d'altura i de llargar-hi, això, 8-10 metres. Ai. A fondo. A fondo. Sí? Uf. Què serà més terrible? Exposar o tirar-se per Saliana? Mira, mira a quina altura estem, eh? Estàs assegurada, has d'estar tranquil·la, no passa res, eh? No, eh? No, home, no, per favor, estàs assegurada. La cosa no era fàcil. Ell al principi demostrava seguretat, però la seva mirada deia por. Sentir por, a vegades, mos fa ser més valents. Com reaccionaria na Margarita? Nami, has de cridar fora por, que t'hi anirà molt bé. Ai. Un, dos, tres, fora por, d'acord? Sí. Tu mateixa, quan tu vulguis. Vinga. Fem un fora por? Fora por. Fora por. Si t'aturis, el millor és si t'agafes d'aquí o no? Sí, no me quedo más vulnerable. Vols dir? T'estaràs com més segura, no? No ho sé. Me fa una mica de... Fora por? D'angoixa. Sí, sí, no, no, però vinga, 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 ho hem de superar, això. Fora por? Aquí d'un fora por, quan t'atiris, eh? D'acord, ben fort. I un grito així normal? El que vulguis, el que vulguis, el que vulguis. Na Margarita, per superar aquest pànic extrem, havia de fer canvis, de dins i de fora. Canvis radicals. No te tiraràs? Sí, que me tiraré. Vinga. Va, Nami, 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 va, vinga, que ja hi eres. Ja hi ets. Vinga. Hola, Estava contenta i dije...
Cuanto antes lo pase, mejor. Margarita. Dime. Darrera prova. Sí, aquí estoy esperándote. Tirolina 200 metres. Què te pareix? Bueno. Ya tiene que salir de su refugio, de su, ¿cómo se llama?, zona de confort, ¿no? Pues tiene que salir de eso. Després d'aquesta tirolina de 200 metres, cap a Sarracó. Cap a Sarracó. Sí? Preparada. Listo. Vinga, no. Endavant. Na Margarita no estava còmoda. No li agrada que parlin d'ella, de coses bones que té. Això podia ser l'arrel del problema. Les sorpreses acabaven de començar. Com estàs? Com estàs? Com estàs? Com estàs? Tranquil·la. Sí, una putada, eh? Tranquil·la. No, no ha sigut una putada. No ha sigut. Lo de vestirse, maquillarse y todo esto no forma parte de su vida cotidiana y le es muy ajeno. ¿Qué vol ella passar desapercebuda? ¿Y cómo ho fa? Vestirse normal, cara pintada, no destacant en res extern. Ella se pone tacones y vestido y no se ve guapa. Y en cambio con un pantalón de chándal sucio y una camiseta, sí. Anem a aquesta segona planta. Ens esperen a Meritxell, personal shopper. Després hi haurà també una maquilladora. Sí. Maquillatge, perruqueria i vestit. Que locura. No te vas a reconocer de lo guapa que estaràs. Sí. Ja veuràs. O sea, si vosotros la ponéis en una estilista y la tenéis un buen rato con ella para hacerle un cambio de look y al mismo tiempo que vaya a un aspecto totalmente distinto, pues yo creo que será un buen shock. Mira, mira, Margarita. Mira. Servicio personal shopper. ¿Qué te parece? Muy interesante. Per tu. Anem? Sí. T'esperen a Meritxell. Sí? No? Sí, no? Sí. Sí. És que no queda altra. Si la mandáis a una estilista que la peine, que la pinte, que la avisa y tal, bueno, va a ser un reto el más difícil para ella. Anem-hi. Bon dia. Hola, Meritxell. Com estem? Com va? Va bé. Què tal? Te presentem a Margarita. Encantada. Molt de gust. Què tal, Meritxell? Com estàs? Beníssim. Ella és la Meritxell Ortiz, és personal shopper des de fa 5 anys aquí en el Corte Inglés i t'ajudarà a posar-te molt més guapa de lo que estàs. Exacte. I de lo que ets. A veure. Sí? Sí, sí. Com començarem? Bé, el primer que farà serà un petit qüestionari per saber un poquet del teu estil, de què fa feina, què és el que t'agrada, i després farem un estudi de color per saber quins colors són els que te poden potenciar. El que cercam és les prendes que te puguin potenciar i fer-te sentir segura. I després perruqueria i maquillatge. Exacte. Però primer hem de saber què és el que t'agrada, les prendes que te sents més còmode i després ja passarem a fer tot el shopping. Muy bien. Molt bé. Muchas gracias. Margarita, veus clar? Sí. Creus que t'ajudarà? Sí, sí. Sí que sí? Creo que sí. I doncs jo ja aquí estic sobrant. Sí. Te deixem de Meritxell. Anem a començar. D'acord? Molta sort. Gràcies, Meritxell. Fins ara. Vinga, fins ara. La vestiría para la niña muy elegante, muy con un vestido, yo quiero que lleve vestido. Y tacones, aunque ella no se ponga nunca, yo quiero que se ponga tacones y que esté maquillada. Y el pelo, pues me gustaría, no sé, nunca la he visto con el pelo recogido, solo una pinza, así que si fuera un peinado así, alisado, recogido, chulo, también me encantaría verla así. Aquest qüestionari és per saber un poquet més de tu, val? Per conèixer-te. Fas feina, Margalida? Sí. La teva feina vas formal o informal? Más que informal, sí. Voy siempre con uniformes, traje de faena y siempre manchado de barra, así que... Esta noche tengo la exposición en Sarracó y me tengo que arreglar, la verdad es que no estoy muy acostumbrada a arreglarme.
Perfecte. I a part del teu estil per anar a fer feina, que és molt informal, què te sols posar? Què és el que t'agrada? Pues esto. Cosa molt... Saben que no me marque mucho mis carnecitas. Però avui te vols sentir un poc més guapa, també, no? Sí, claro. Perquè la ocasió lo requiere, sí. Quin color te sols posar per vestir? O què t'agrada? Pues yo normalmente llevaba azul marino, azules oscuros, pero bueno, en verano llevo más todos los colores. Perfecte. Ara el que farem serà un estudi de color per veure quin color te va millor. Si són els càlids o són els colors freds. Un poquito de choque al principio, pero bueno, está bien, porque también es verdad que le gustan los retos, le gusta el enfrentarse a situaciones nuevas y en ese sentido puede ser, pues eso, un reto interesante a superar y una situación nueva a conocer y a ver cómo se siente ahí. Lo que farem ara serà assajar colors, farem una comparativa entre colors càlids i colors freds, val? I ho farem cara en el mirall perquè tu puguis veure què efecte te fa a la pell. ¿Vale? Me pondré las gafas. Para, perfecto. Para verlo más claro. Molt. Començarem en so blanc, que és un color que sempre mos posam. I és un color fred. Com te veus en so blanc? T'agrada? Te'l sol posar? Alguna camiseta. Que és un beige. Veus aquest? Color. Veus? Si comparem aquest, veus aquest efecte que te fa la pell i el blanc. Amb qui mos quedam? Me gusta más el blanco. Perfecte. I ara farem el mateix, en so negre, que seria el color fred. No. T'agrada el negre? No te'l sol posar? Nunca. Poques veces. Sí. Alguna camiseta. I ara farem el marró en xocolata, que seria el càlid. Mira't el color de la pell i ara en so negre. Ah, bueno, sí. Sí, és això. Jo crec que millor és el negre. Però és la professional, eh? Però jo també vull que ho vegis. I ara amb aquest que se veu molt, aquest seria el fred. Aquest te dona molta de vida. Veus, aquest te dona més llum. Mira't els morros. Veus, mira't aquest. I ara aquest. Aquí amb un brillo, un colorete i una màscara de pestanyes, ja està. Ja no necessites res més. Este color me cuesta, eh? Más baja, que no se me vea tanto. No vol dir que se te vegi més. No. Aquest color el que fa és que t'empobreix. Sí. Vaja. Cada minut que passava estava més clar. La projecció i la por a mostrar la seva obra era el que projectava d'ella mateixa. Soñar, no sé si es la palabra que la describe, pero que esta tierra la que vivo yo, no sé si es la misma la que vive ella, sí. Bueno, Margarita, bueno. Bienvenida al departamento del personal shopper. Te vamos a hacer unos cuantos mimos, te vamos a cuidar y vamos a mirar a ver de qué manera podemos sacarte todo eso que tú llevas dentro, todo el potencial que llevas dentro. ¿Te parece? No, maravilloso. Esto es un sitio para que nosotros te mimemos. Ah, qué bien. ¿Estás preparada? Sí, vale. Bueno, veo que la piel la tenemos ya limpia y entonces vamos a empezar a aplicar un tratamiento. Te vamos a poner uno de los mejores tratamientos que hay en el mercado, ¿vale? Que es nuestro tratamiento premium, que es Orquídea Imperial. Nos van a hacer todo en un solo producto y sobre todo vamos a buscar darte esa frescura, esa luminosidad en tu piel, porque cuando tú te veas más guapa también te vas a sentir mucho más segura esta noche. Ah, qué bien. Nuestro serum de luminosidad. Luego vamos a continuar con un tratamiento para el contorno de los ojos. Mírame arriba, ¿vale? Siempre vamos a descongestionar con delicadeza. Vamos a mirar siempre de hacerlo hacia afuera para drenar esa acumulación de líquidos, cuando nos levantamos por las mañanas con los ojos más hinchados. Además, notas enseguida que el ojo se desfatiga y si haces una pequeña presión aquí, vas a notar enseguida que el ojo se relaja. ¿Te relaja?
Mucho. ¿Sí? Sí. Y luego, contorno de los labios, esta zona de aquí, que es tan importante, ¿eh? Y por último, cremas que están tratando todos los problemas de la piel en un solo producto, donde buscamos un resultado inmediato. Qué bien. Ahora te probarás Skin Time No Yoga. Qué bien. El maquillaje no tiene por qué ser algo con el que la clienta se sienta incómoda. Simplemente es una manera de embellecer la piel a la vez que la estamos protegiendo, ¿vale? Muy importante que nunca subáis el color de vuestro tono de piel. El maquillaje tiene que ser siempre dentro de vuestro tono de piel. Te voy a poner uno donde buscamos darte un poquito de nutrición, luminosidad y protección solar, que es muy, muy importante para el lugar donde nosotros vivimos, porque aquí la gente se piensa que la protección solar solo es en verano, pero nosotros tenemos, por suerte, sol todo el año. La Margarita es tancava en ella mateixa. El maquillatge l'ajudaria, estava segur. Però la Margarita no reaccionava com esperava. Mirau la seva actitud. Bueno, Marga, ya estamos acabando. ¿Cómo te ves? Bueno, muy rara, no me reconozco. Muy rara, pero te tienes que ver muy guapa. Sí, lo intentaré, pero de momento no sé quién es quien está aquí delante. Ya verás que a lo largo del día cada vez te vas a ir sintiendo mejor. Mira, aquí viene mi compañera. Hola, hola, está guapísima. Ay, bueno. Pues ahora me toca a mí. Bueno, pues te voy a dejar en buenas manos. Ha sido un placer. Sí, y nos vemos la próxima aquí en el departamento del personal. La verdad es que me ha venido. Te darías un beso así. ¡Mua! ¡Mua! Pásalo muy bien, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Mentre la pentinaven, a veure si s'agradava més, vaig anar a Meritxell a cercar el més impactant, la roba. Roba que la convertís en una persona diferent, una persona amb seguretat. Això trobàrem. Què, Meritxell, què has pensat? Després de xerrar amb ella, de veure el seu estil, a ella li agrada anar molt fresqueta, molt típica, molt natural. L'opció més per ella seria aquesta. Un colçó fresquet, que d'un poquet d'estampat. Això és molt Margarita, sí. El coll pico, que li donarà més profunditat, és un color escuret a dalt, que a ella no li sorprendrà molta cosa. Sí, sí, això és molt Margarita, és vera. Però, per l'ocasió que és, també li he agafat un vestidet, que es suelto, no li marca molt, és fresquet. En caiguda. I té aquest color, que és vermell, sempre mos dona seguretat. O sigui, una persona que du una prenda en vermell... Està dient... Que aquí estic jo. Aquí estic jo. Exactament. Molt bé. O sigui, que li pujaran les dues opcions i intentarem que sigui aquesta. La nostra opció, la teva opció és aquesta. M'apareix molt bé. I després li hem de posar un complement, que ella no se'n posa mai, però li farem posar. Molt bé, perfecte, perfecte. Perquè mos ajuda a potenciar el look. Molt bé. Idò, anem a provar-lo, no? Anem. Dami. No forma part de su vida. Perquè si s'arregla molt i destaca i crida l'atenció, s'exposa. Hola, com ha anat això? Molt bé, molt bé. Sí. Perfecte, estàs guapíssima. Sí. Com te veus? No, creo que me gusto. Sí? Sí. Hem deixat en el Xisco a fora. Sí. No? Perquè ell no pugui veure. Ah, molt bé. Volem primer provar la roba i quan ja triem, li mostrarem. Perfecte. Val? Muy bien. Bueno, pues nada, Margarita, yo te dejo, ¿vale? Muchas gracias. Mucha suerte, ¿eh? Y disfruta. Gracias, gracias. Ja, i ara passam a setjar la roba, val? Aquesta ha estat la primera opció. Aquí, mira't aquí. Com te veus amb aquesta? Que parece que voy a una boda. Sí? Te veus massa arreglada? Demasiado. Para, sí, para mí no... Però te veus guapa? Sí, pero ridícula para donde voy. Molt bé, idò, setjant l'altra opció. Sí, lo prefiero, sí. Molt bé, Margalida. Aquesta és la segona opció. Què tal aquesta? Ay, este mucho mejor. Sí? Sí, molt còmoda, suelta. Perfecte. Y formal. Molt bé, i després li podem posar el complement. Ah, muy bien. Perdona-li...
un poc més de brillo. És aquest. Este, me parece perfecto. Estoy sí? cómoda, suelta, informal. Molt bé. Mi estilo es este. Perfecte, i com que hem triat aquest, anem a cridar en Xisco. Muy bien. Val? Te espero. Esperem, jo el crid i després li donem la sorpresa. Ah, molt val? Bé, molt bé. Les contradiccions d'Anna Margarita eren extremes. Estava espectacular i el seu interior així ho veia. Però ella no ho deia. Mirau la seva reacció al veure's. Fixeu-vos en els detalls. Bueno, bueno, bueno. ¿Tú eres Margarita de ser ràpida? No lo sé. No lo tengo muy claro ahora. Estás guapísima. ¿Com te trobes? ¿Com te sents? La verdad es que bien. Sí, ¿no? Sorprendentemente. La verdad es que bien. Yo te veo estupenda. Rara, pero bien. Maravilloso. ¿No has agafat confianza? ¿Es una mica més de sí, confianza? Sí, sí, no, la verdad es que sí, como soy otra persona aquí encima de estos tacones, que no llevo nunca, digo, de repente, puede ser otra persona. Tacones, que no me la puedo imaginar con tacones. No sé si sabrá andar. Me costó adaptarme a esa nueva apariencia mía, que a fin de cuentas fue discretita, pero para mí ya era un gran paso. Y me acabé sintiendo guapa. Todo el mundo decía que estaba guapa y así, pues, y me sentía guapa. I doncs, escolta, Meritxell, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Un plaer. I moltes gràcies de tot, aquesta transformació fantàstica d'Anna Margarita. Sí, que bé. I Anna Margarita també. Ha estat un plaer conèixer-te, no? Perquè, a més, coneixem aquestes persones. Clar, 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 molt bé. Escolta, treu-te les ulleres de llegir, que pues, queda molt poc fashion, això. Tienes razón, tienes razón. I cap a Serra... A Serra Cor. Volant. A mi. Adéu, guapa. Adéu. Adéu. Que vagi bé, gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu, gràcies. El dia de la nit de l'art, el dia de l'exposició, havia arribat. S'esperava molt d'ambient. I jo no ho tenia gens clar. No la veia preparada. Ningú s'esperava el que va passar. Com estàs? Com estàs? Fatal! Com estàs? Tranquil·la. Sí, una putada, eh? Tranquil·la. No ha sigut una putada. No ho ha sigut. Abans de començar l'exposició, volia impactar a Margarita amb la seva obra. No sabia com reaccionaria, però veia que necessitava un impuls. Potser me vaig precipitar. Margarita! Hola! Qué sorpresa. Bueno, qué sorpresa no. Qué sorpresa. Te esperaba. Tú sí que eres una sorpresa. Oh, gracias. Quin canvi, no? ¿A qué sí? Me habéis ayudado mucho. Has vist que bé? Sí. Bueno, ya tens la teva obra exposada. Pues sí. ¿Cómo ho dus? Bien, mejor bé? De lo que creía. Molt bé. Escolta, hem pensat, hem ideat una cosa, perquè clar, ara aquesta obra la gent l'ha de veure, naturalment, però l'han de treure a passejar una mica, l'han de fer que l'obra la vegi la gent. I com que pesa una mica, què t'apareix si ara me fas de dona anunci i passejarem la teva obra per la nit de l'art de Serracó. Me sentía glamurosa y preciosa. Y de repente me pone ese cartel con Margarita Fonollà y las fotos de todas mis piezas. Y creí que me moría. Si hubiera podido irme corriendo, ya es que había dado mi palabra de que iba a hacer todo lo que me dijeran. Pero si me hubiese podido ir corriendo, me hubiese ido. Y además decía, ¿para qué me habéis vestido? ¿Ah, sí? Yo digo, es que encima me siento más ridícula tan vestida. No. Escolta, ho has de fer. Ai, que horror. Hem d'ensenyar a la gent la teva obra. Quin preu ronden aquestes peces? En quin preu estan? Bueno... Entre, quin? Sí, entre 170 i... 170? La grande vale unos 600. 600. 170, 600. Molt bé, i d'on de vendre una peça? Ho hem d'intentar, ho hem d'aconseguir. Com abans que la gent vengui a veure-les. Anem a fer una volta? Anem a fer una volta, ja. Anem. Me hace ilusión. Molta. Respira. Molt bé. Anem a fer una volta. Me quiero morir. Te vols morir? Doncs molt bé. Anna Margarita Fonollà, escultora. Gràcies. Me voy a morir. Anem. No te moveràs. Encara no. Espera. Me voy a morir, eh? Espera dues hores, després te mors. Vinga, va, anem.
Després, després, ara no, ara no. Ara... Perquè te dije que lo haría, eh? Exposa't, exposa't, t'has d'exposar, t'has d'exposar. Se moriría de vergüenza de, no sé, no creo que saliera a la calle para hacerlo, eh? Para nada. Hola, és la Margarita Fonollà, escultora. El carrer Comerç, el seu carrer principal, aquí mateix, sí? Gràcies. Espera dues hores, però, espera dues hores, Margarita, un moment. Aguanta, aguanta. No sé. Ets la teva obra. Ets tu la teva obra. Que me haya el vestido así, sí, sí. Para hacer esto. Mira, ets la teva obra, jo estic amb tu, no estàs tota sola, jo estic amb tu. Hola, mira, és la Margarita Fonollà, escultora. De res. Oh. Bon profit, tingui, tingui, agafi, agafi, agafi. Estàs bé? Vinga, vinga, aguanta, 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 és la teva obra, has de superar això. Hem de superar això. Però aquesta no... Però no converteix que això som una processó? Què pareix que estàs de processó? Això és la teva obra, no? No estàs orgullosa de la teva obra? No ho estàs? I de passeja-la? Això no és una processó? Cuando oía mi nombre, que Chisco iba gritando, Margarita Fonollà, oh, algo se me rompía aquí dentro, oh, hasta que no lo pude sostener. Com estàs, com estàs? Fatal. Com estàs? Tranquil·la. Y bueno, pues... Pero sí, algo se rompió ahí. Sí, una putada, esto, ¿eh? Tranquil·la. No, no ha sigut una putada. No ho ha sigut. És perquè entenguis que tu ets aquesta obra. Aquesta obra és teva. Ets tu. I val tant com vals tu. M'entens? Val tant com vals tu. T'hem vestit, t'hem posat preciosa. Aquesta obra també va ser així com tu. Ets una mare fantàstica. Aquesta obra és així com ets tu. Ets tu, Margarita. Dues molt d'anys en això. Has estat orgullosa d'aquesta obra. Esteva, Esteva. Bueno, pues vamos. Vamos? Vamos. Sí? Vamos. Algo se rompió y... Porque hasta que oír mi nombre ahí, me daba vértigo que la gente oyese mi nombre. Pero nada, luego me rompí y todo cambió, no sé. Me sentí muy bien sostenida, muy bien apoyada. Esto me ayudó mucho. Me sentí muy acompañada. Entonces, eso ayuda mucho a poder dar los pasos. ¿Cómo te sientes? Bien, estoy nerviosa, ¿eh? Es decir, todavía estoy... Es que ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte. Sí, sí, ha sido muy fuerte. Sí, sí, y entonces sí, todavía sí, estoy un poco agitada, pero de estoy forma. Mejor. Hombre, mejor que antes, sí. que antes, sí. És que l'has de passejar, la teva obra. Ets tu, el que t'he dit abans. Ets tu. Mira, tenim una sorpresa per tu. Ara serà un moment de bons missatges i bons auguris per tu i la teva obra. Hi ha en Lluís Castaldo, que te vol enviar un missatge. Margarita, estic molt content de tenir notícies teves, de que estàs a punt d'inaugurar una exposició i que estàs preocupada per una cosa molt normal. Sobre com si hi ha la reacció de l'espectador davant la teva obra. Pensa que jo, als 80 anys, faré exactament el mateix. Una exposició a Solla en su tema Camí caminat, tot el que jo he fet durant quasi la meva vida. Així és que no tinc més que donar-te l'enhorabona, que seguissis en l'esperit que me demostraves quan venies a l'Escola de Belles Arts i que tinguis molt d'èxit, que espero que el tindràs. Què t'ha semblat? Me ha parecido precioso. Me ha emocionado y me ha gustado que s'acordase de mí. Yo digo, no es posible que se haya acordado de mí. És en Lluís Castaldo, professor teu. Yo el primer año que empecé a dar clase en la Escuela de Artes y Oficios fue el primer año que fue una de sus alumnas, es decir, que nos conocimos nada más entrar en la,
Así que se tiene que acordar de mí por eso. ¿Y qué tal como profe? Ahora que no nos oye, ¿qué tal como profesor? No, muy bien, pero yo es que era muy rebelde. ¿Ah, sí? Yo era muy rebelde. Ah, que bé. Anem en el teu lloc i anem a veure quina reacció té el públic a les teves obres. Vinga. Sí? Anem a experimentar això? De com a darrer pas? Sí, sí, clar. Clar que sí. A pas estoy aquí, no? Fora por. Fora por. Fora por. Fora por. Vinga, Margarita, anem. El sotrac emocional del cartell semblava que havien calmat en Margarita, però quedava l'exposició. Sé que, aunque sufre mucho antes, durante y después, y se autocritica mucho, realmente yo sé que le gusta, porque normalmente recibe críticas positivas, pero quizá le cuesta verlo, porque está tan obsesionado con que todo sea perfecto y que le va a salir algo mal y no sé qué, que se bloquea, pero realmente a mí me gusta que vaya a exponer. Está con ganas de superar la Nid del Arte y decir, por fin, ya me la he superado, ya la he hecho, ya me he pasado. Me siento mira, más segura, ¿eh? Que es una cliente aquí, José. Molt bé, hem arribat en el teu repte, a exposar. Hey. Ara ja me quedo con mis piezas aquí. Te quedes tu amb les teves peces. Que sepan que són mías. Que sàpiguen que són teves. I con la cabeza bien alta. Exactament, amb el cap ben alt. Amb molt d'orgull. Con orgullo. I molta alegria. Pues sí. Jo quedaré aquí de vora, jo estaré observant. Si hi ha un moment de socorro, vinc, vendrem un salt de vida, sempre allò que necessitis. Val? Però són les teves obres. I has de ser-hi tu, aquí. Orgullosa de lo que he hecho. Orgullosa, molt, molt. Bien. Molt. Aquí estàs a recte. Moltes gràcies. Estic molt content que t'hagi ajudat. Te puc dar un abrazo. Dos. Si és que necessitis. I és 10, 12. Ha estat un plaer de veure, sí, per a mi també. M'ha encantat. Felicitats. Moltes gràcies. Endavant és el teu recte. Jo estic aquí. Ah, estupendo. D'acord? Bueno, a las tendré que querer mucho. Na Margarita estava més tranquil·la del que jo m'esperava. Clar, la gent no s'aturava a demanar-li per la seva obra, però de cop va passar això. ¿Qué? ¿Qué haces las mujeres con curvas? Claro, es que la gracia. Por eso hago mujeres, para valorar que tanto, con tetas grandes, pequeñas, culo grande, pequeño, todo es bonito. Claro. Dejémonos de... No el palo fino. Claro. Cuanto más fino es menos escultórico, ¿eh? Entonces, pues, aquí se... Escúchame hierro, por ejemplo, yo. Claro. Pero fíjate, cuanto más barriga y más culos, más hermosas son las mujeres. Bueno, ahora no. ¿Cómo que ahora no? Los hombres al final sí. Les gusta tocar molla. Tetas desiguales, como somos en la vida misma. Las tetas desiguales, claro. O sea, no somos perfectos, ¿no? Pues por eso. O a lo mejor la perfección está en la imperfección. Sí. ¿Y tienes taller? ¿No? Tengo un taller, sí, taller. ¿Irene? Sí. ¿Quieres? También doy clases, sí. ¿Solo de escultura? No, precisamente hacemos vasijas, cerámicas, hacemos murales, lo hacemos todo. Las esculturas las hago yo. Ajá. Pero quien quiere hacer esculturas también las hace. Hacemos torno, sí. Hacemos moldes, todo. Todo lo que se puede hacer en la cerámica se hace. ¿Cómo que es piedra? Yo hago, ¿a qué trabajo yo? Yo hago cerámica. Cerámica, ajá. Claro, este es barro, luego esmaltado, con esta técnica es de lustres, luego hay esmaltes mates. Hay mucho nivel, pero Marga. Hay mucho nivel. Sí, lo has visto. Es que casi no me he paseado. No, venir a... Mira, decir, ¿qué te parece esta? Preciosa. Esta tiene... Aquella también tiene un instrumento, ¿verdad? Sí, y esta, una guitarra. Ah, mira, una guitarra, cariño. Femeninas, en el fondo es para la feminidad, que está con curvas en todas partes. Cuantas más curvas, más femeninas. Na Margarita va poder fer-ho. És un pas petit, però per ella és molt gran. A vegades les pors es lluiten en grans gestos, a vegades amb una conversa. El més important és el que ens va dir na Margarita. Margarita, què conta va? Bien, bien. Sí, te va bé? Estic més tranquil·la. Més tranquil·la? Hablo de mis piezas. Xerres les teves peces? Las toco, además.
Ai, que bé. Sí, perquè sí, no les tocava. És que fan toquera. Sí, no, mira que sí. Peinado llonguera. Ole. Eh? Fan toquera, pues esto. La toco y así le voy cogiendo cariño. A mi obra. Mímalas y te mimas. Me ha costado, años. Mm. Te necesitaba a ti para esto, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué guapa! Pues sí. Pues ahí te deixen la teva obra. Pues muy bien, venga. Venga, disfruta. La seguiré mimando. Clar, ets el protagonista. Venga. Gracias. Siento que con Sarraco he hecho la mayor exposición que he hecho en mi vida, porque no solo he expuesto mi trabajo, sino que me he expuesto a mí misma. O sea, que me han visto a mí y han visto mi trabajo. Pero que lo pasé fatal, ¿eh? Tengo que decir que fue una encerrona. No quiero hablar del tema, no quiero ver la serie, no quiero ver nada. No me hables de este tema, esto me da dolor de barriga y tú allí no hablas. Y ahora, desde ayer, ha dicho que había sido muy feliz, que había dormido. Me da mucha cuenta con este programa de que está todo más en mi cabeza que sea una realidad. Le ha servido el coaching, ha servido estar delante de las cámaras. Nunca me lo hubiese creído que fuese capaz de estar delante de las cámaras haciendo lo que estoy haciendo. Para mí es un reto impresionante. Pienso que si he sido capaz de esto, ya puedo comerme el mundo.